Eduardo Martín, entrenador de la Unión Marina, valoración del partido, ¿cómo lo has visto? Yo creo que ha sido un partido competido, en el cual empezamos un poquito mal, recibimos un gol, pero creo que hemos estado toda la primera parte con ocasiones de empatar. La segunda teníamos que arriesgar un poquito, era cuestión de apretarlo, y yo creo que por lo que se ha visto en ocasiones y todo, pues hemos merecido, yo creo que la victoria un poquito justa, pero creo que es importante para el equipo. El Teror muy bien, con oficio, pero bueno, yo creo que los tres puntos en casa son merecidos. ¿Qué hay que corregir? No lo sé. Yo creo que cuando se gana se ven pocas cosas, se corrigen pocas cosas, pero cuando se pierde, y nosotros hemos perdido partidos que no hemos merecido perder, entonces hay que corregir muchas cosas. Hoy quizás pues la entrega, el parón de las semanas pasadas, jugar aquí fuera de no está en tu casa, pero bueno, yo creo que hay que corregir muchas cosas, trabajo y sobre todo jugar al fútbol, porque muchas veces nos metemos en falta, en arbitraje, y nos echamos fuera del partido. Desde tu punto de vista, ¿fue penalti? Si es para mí, si él dice que no lo toca, pero la pelota se va por un lado y el portero no toca la pelota, entonces para mí es penalti, pero bueno, son decisiones que ellos toman y hay que respetarlas. Suerte. Venga.